agarra su vida, se quiere enojar y le digo, plácate, tranquilízate. No es que no te desesperes, digo, sabes que era pues así, así. Pero sabe que don Alejandro Moni es muy buena, pero rato le da como sus crisis. Sí, no, sí, es lo que estoy viendo, pues que así veces, así cuando está así, mejor ya ni le muevo, o una cosa, mejor me voy por otro lado, o la dejo tranquila. Sí. ¿Quieres que te busquen acá en la casa, Moni, unos chores o algo? Sí. Unos chores, ahorita voy a pedir también un payo para usted, oiga. No. Le voy a decir a mi tío Chachis y a los demás para que me den y para traerles todo eso. Para que estén bien y que echarle ganas, oiga. Sí, no, Yo sí, me encargo de conseguir las demás cosas. Sí, le digo yo, pues ahí, yo soy el piloto agradecido, pues, por ella, pues, por ustedes, pues, que me van a echar la mano. Porque yo nunca pensé, pues, que me iba a pasar esto. Son cosas, oiga, que es normal, ¿sí me entiende? Es normal. Pero yo le digo, pues, ahí, ella, yo mira, pues, andamos en la calle los dos. Digo, pues, hay que agarrar la oportunidad que nos dan, que nos echan la mano para tener, pues, donde ya cuando menos donde quedar, donde estar más seguros, porque en la calle no estamos seguros. En la calle, pues, ya cualquiera nos va a querer golpear, nos va a hacer Sí. menos, nos va a... Digo, que le digo, hay que agradecerle tanto a Dios y agradecerle al Señor y a todos, pues, que estamos aquí por una bendición, yo creo, porque, pues, no cualquiera que se lo dan. Sí, miren, después el día que ustedes quieran, los voy a invitar donde vive José. José está solo, Moni, en un cuartito de madera. Y él está a gusto. Está a gusto él porque ya no está pensando, ni una cerveza lleva, Moni. Ni una. Y querer es poder, Moni. Y está, yo lo miro bien, que está bien. Y así quisiera verte a ti y al señor Alejandro. El señor usted sabe que es bien aliviado, oiga, la verdad. Yo lo tomo. Qué bueno. No, yo sí fumo, pero yo cuando digo no, no. Sí. Yo tengo que yo después de drogarme y digo, no. Yo no lo creo a ella. Sí estoy viéndolo porque sería en crisis, porque la droga es muy, ¿cómo te ves? Muy, muy engañosa. Muy mal, engañosa. Muy engañosa, te hace hacer cosas malas, te hace hacer cosas, pero... Como ella, pues, que dice, pues, que está... Yo, de verdad, yo estoy aquí también para ayudarla, no para afectarla. Y si quiere, Mónica, yo puedo hablar en un lugar donde a mí me conocen, donde yo trabajaba, que les pusieran un suero y los ayudaran a ponerles un suero. Para que se alivianen, pero que sea tú también, que sea voluntario, Mónica. Que digan, me voy a aliviar y me voy a aliviar, me voy a dejar de cosas, aunque estés por decir descansando, así como estás ahorita, ¿verdad, oiga? Sí, Durmiendo. pero también eso, también, ¿cómo te diré? Eso también es, eso, haz de cuenta que estamos en una habitación aquí. Pero te necesitan, pues, también traernos, pues, ayudar, echar una mano de Claro. lo que nos Se aliviana. Nosotros. Sí. No es que también el vicio es también dejarlo así, pues, así no se puede, porque te agarra una crisis que... En fin, Luego les entra calenturas, son las mentadas todo malillas, eso, que le duelen los huesos, sí, todo. todo eso, pues eso es, al paso es con el tiempo de los días, vino bajando.